corporación criminal. Ustedes saben, tenemos una corporación criminal en Venezuela. Unos delincuentes, asesinos, ustedes lo saben, de venezolanos, de estudiantes. Una corporación criminal que tiene crisis económica, social, política de Venezuela. Con una institución irrita que no existe. Un tal Asamblea Nacional que no existe, que signó un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y ese Consejo Nacional Electoral, repito, es irrito. Irrito y aparte de eso, apoyado por personas que ya están identificadas, que no tienen moral suficiente para pararse frente a sus hijos, a su familia, para pararse frente a Venezuela y mucho pararse frente al mundo entero. Son los que se le bajan los pantalones a esta corporación criminal en las noches de orgía en Miraflores, en la Unión Urdaneta. Nombraron a estas personas que nosotros tenemos que de verdad entender que ni siquiera la deberíamos nombrar. Estamos perdiendo mucho tiempo. Aprovechemos las redes sociales, una propuesta muy humilde, a lo mejor no es la más exacta o a lo mejor no es la que va a solucionar, va a buscar y mañana mismo vamos a tener la libertad en Venezuela, pero busquemos y alcemos nuestra voz y digámosles al mundo entero, a las organizaciones, todas que ya no lo saben, pero reforcemos todos los días diariamente los que estamos fuera de Venezuela y los que estamos en Venezuela, que esta corporación criminal se ha unido a un grupo que menos mal que ya se están yendo, y se han venido yendo poco a poco, porque ellos representan lo mismo que Nicolás Maduro, que Diosdado Cabello, narcotráfico, de los ajusticiamientos, de la crisis que vive Venezuela. Por tal motivo, quiero hacerles una nueva invitación, siempre lo hago. Utilicemos las redes sociales, miren, para identificar a los delincuentes, a los que se le bajan los pantalones, a Nicolás Maduro y a todos estos tipos en el Palacio de Miraflores, que son los denominados alacranes, que por una vez creímos, bueno, algunos, yo sé identificar muy bien a los bandidos, que todavía existen algunos, que tenemos que irlos identificando. Utilicemos estas redes sociales para identificarlos plenamente. Y no nos dejemos desmoralizar, porque entiendo que es difícil y que todos nos acostamos y nos levantamos. Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta desgracia de tener a Nicolás Maduro y a estos alacranes que lo que hacen es llevar y traer información de lo que supuestamente se debe hacer en Venezuela para lograr la libertad, pero que tienen que hacer las personas que son honestas, están infiltradas por el simple hecho de creer en estos sinvergüenzas que están tomando la escena de Venezuela? Les invito a hacer ese ejercicio. Vamos a identificar a la gente. No nos desmoralicemos, quizás estamos al punto ya de solución y ni lo sabemos. Han pasado cosas en el mundo muy extrañas en los últimos tiempos. ¿Por qué no pensar que en Venezuela se puede hacer? Y identificamos a los otros que están todavía por ahí como camaleones y a los que ya se fueron, bueno, que se preparen para que paguen juntamente con Nicolás Maduro todas esas ratas que fueron los que desgraciaron a nuestro país. Pero miren, más temprano que tarde vamos a lograr la libertad. Pongámonos todos a trabajar en eso y ánimo, Venezuela. Moral por delante, ánimo. Y créanlo que vamos a lograr esa libertad anhelada. Vamos a hacer de Venezuela, el país más bonito del mundo, el país con mayor progreso del mundo. Tenemos los recursos y tenemos las personas para hacerlo.